imagine there's no heaven. And it's easy if you try. No hell. Buenas noches, comenzamos una nueva semana, una semana en medio de la segunda ola de COVID que nos aprieta en todos los órdenes, en la economía, en lo sanitario. La cantidad de contagios sigue muy elevada. Los decesos se acumulan también en la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, que no tiene prácticamente camas en los efectores públicos para atender nuevos pacientes. Y entonces esas son las urgencias, las que dijo el gobernador el sábado, hace día y medio, dos días, cuando admitió que prácticamente no hay lugares en los hospitales para atender a la gente. Estamos muy al borde y por eso las restricciones deben mantenerse. Empezamos este lunes con una apertura parcial de la actividad en el comercio y en la industria, pero también con las restricciones a la circulación de vehículos después de las 18 horas y hasta las 6 de la mañana. En esas condiciones estamos, tratando de gestionar la pandemia, y las personas también tenemos nuestras posiciones. Aquellos que tienen que cerrar el gimnasio, el comercio, están enojados, reclaman asistencia del Estado, reclaman la posibilidad de trabajar. Pero hoy el Estado muestra los indicadores sanitarios y son alarmantes, son preocupantes. ¿Qué hacer entonces en esta búsqueda del equilibrio entre lo sanitario y lo económico? Estamos en una de las peores semanas, entonces, y marca de alguna forma el clima en todos los ámbitos. La Copa América ya no se va a hacer, la discusión era clases no, fútbol sí. Bueno, ahora ya se suspendió la Copa América en la República Argentina. Las clases en la provincia de Santa Fe es otro punto de discusión. Se mantiene una semana más la virtualidad, teniendo en cuenta que la realidad epidemiológica no es favorable en la provincia de Santa Fe. En eso estamos. Y mientras tanto, la política, este domingo venció el plazo para la presentación de alianzas en la provincia de Santa Fe. Se inscribieron 14. El viernes pasado el Frente Progresista se terminó de ratificar en sus bases. Sigue el PDP, sigue el socialismo y sigue el radicalismo. Pero como decíamos, el radicalismo tiene una especie de poliamor en la provincia de Santa Fe, está dentro del Frente Progresista Cívico y Social, pero también en Juntos por el Cambio o el antiguo Cambiemos. Eso es lo que hace el radicalismo con su desdoble de la estrategia electoral. Va a competir amigos con los socialistas en algunas listas y amigos con los macristas en otras listas. En Rafaela, en la Unión Cívica Radical, se inscribió dentro de Juntos por el Cambio. Así estamos entonces en estos tiempos, ya terminando mayo, comenzando junio. Calendario electoral sigue corriendo, se votará en septiembre las primarias y en noviembre las generales. Bienvenidos a una nueva presentación de La Última Pregunta. Vamos a los auspicios y después presentamos a nuestra invitada. Auspician La Última Pregunta. Municipalidad de Rafaela. Municipalidad de Sunchales. Senador Alcides Calvo. Diputado Provincial Pablo Pinotti. Wiltel. Gobierno de Santa Fe. Esto es La Última Pregunta. En un ratito vamos a charlar con Miriam Villafañe, Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela. Pandemia, situación social de la ciudad de Rafaela, política, será candidata a concejal o no. Se lo vamos a preguntar en un ratito. Y al final, Edgardo Peretti con La Última Pregunta. Ya volvemos.